y hablando de trayectoria, no solamente que le echen ganitas, trayectoria, belleza, que viene además vestida como muñequita de azúcar, pero es una hija de su madre. Estamos hablando de Lourdes Munguía, que va a presentar esta ¡Oh! ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenida! Gracias por recibirme este espacio. Y qué sí, guapa. Soy una hija de mi madre. Eso. Porque hijas de su madre no ha parado de ciudad en ciudad. Ajá. Empezamos el 16 de enero con esta gira con tanto éxito, pero queremos avisarles a todo mundo en Puebla que mañana llegamos. 14. Eso. Mañana bien. Llegamos al CCU con dos funciones, 7:30, con hijas de su madre. Amigos de Puebla, ya vamos para allá. ¿Quién actúa mañana? Porque son, miren, elenco maravilloso. Estelares, primeras Patricia actrices. Reyes Espíndola, Laura Flores, Aileen Mujica, Nora Velázquez. Chabelita, claro, Lorena Herrera, Lourdes Munguía, Roxana ya Castellanos, va. Gina Varela, Aida Pierce. Todas vamos para allá. Bueno, vamos siempre intercalándonos. Siempre somos seis en escena. Ajá. Mañana tenemos ya el teatro ahí, ya muy movido. Yo creo que ya que se apuren para ir a la taquilla a comprar su boleto. Al día siguiente vamos a estar en Veracruz, okay, en el Teatro de la Reforma, también con dos funciones, 7:30, con esta hija de su madre. Es una comedia de verdad divertida. Justo, ¿de qué va para la gente que no ha tenido la oportunidad de leer ni nada? Todo el conflicto lo hace un hombre seductor, encantador, romántico, millonario, ajá, que nos enamora. Nosotras no tenemos la culpa, pero nos si enamora, yo, nos seduce. Yo no actúo ahí. ¿Por qué no lo escribes? Mentiroso, tramposo, engañador. Digo, también está el otro lado. Pero es un encanto y caemos así redonditas. Las seis. Redonditas. Pues okay, vamos cayendo, ¿no? Okay, pero luego okay, eso hace un conflicto tremendo, porque estas hijas de su madre sacan la casta y hacen un conflicto tan fuerte, cometen un episodio, un delito tan fuerte que llega la abogada defensora, que soy yo, personal, Manuela Galicia, es criminalista. Okay. Llega a defenderlas de esto que se han metido estas hijas de su madre. Difícilmente lo podrá hacer sin la ayuda de la procuradora del Estado, que es mi querida super comediante Aida Pierce. Okay. Y entre las dos, pues tratamos de sacar adelante a estas chicas, pero el público lo tiene que compartir con nosotros, que ese es el teatro, ¿no? Claro. La magia de compartir, pues, el escenario con el público. ¿Y qué tal ahí? Las carcajadonas que se divinas, divinas, ¿no? O sea, así nos golpean, así, bien sabroso, porque ese es magnetismo, esa energía. Yo creo que por eso hago teatro, porque te da una energía y idea es positiva, porque hago comedia. Y es claro, que no has hecho, querida Lourdes, eres una grande de las telenovelas, teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué género? Todo lo dominas, pero ¿qué te gusta más? He tenido la bendición de siempre, para siempre tener trabajo en esta carrera, pues tienes como que hacer un poquito de todo, ¿no? Sí. Igual puedes conducir, igual puedes ir a algún evento de madrina, igual puedes hacer teatro, igual puedes hacer telenovela o cine. Sí. ¿No? Y siempre, pues, estar activa. Es difícil, pero se logra haciendo, pues, esas cosas. Amo la televisión porque, pues, he hecho muchas telenovelas. Ajá. Y es como y tengo la dicha que mundo se han repetido por todo el mundo. Exacto. Y me mantienen siempre vigente en, pues, países que yo ni siquiera sabría que estuviera yo ahí, ¿verdad? ¿Como cuáles? Israel, por ejemplo. ¿Qué personaje ha sido más emblemático en tu carrera? Fíjate que en Así son ellas, Irene, mi personaje, en la producción de Raúl Araiza, Así son ellas, mi personaje estaba muy enriquecido con todo lo que vivía. Era escritora, muy buena amiga, era una persona llena de amor, buena madre. Le da cáncer y de su matrimonio perfecto se convierte en una distancia, una lejanía horrible, porque el marido no la comprende y termina con la ruptura. Y pues ella lucha con su metástasis, con su falta de pelo, bueno, si queda calva. Y entonces me enriquecía en mi personaje y lo disfrutaba tanto. Sobre todo que escribe un libro que se llama Hojas al Sol, Hojas al Viento, que se los escribo a mis amigas, a mis hermanas, ¿no? Porque son eso, las amigas, ¿no? Son hermanas de... Y ese es el que más me ha gustado. Bueno, es que todos tienen siempre algo, ¿no? Claro. De repente sabes que hasta los compañeros con los que trabajas te hacen tan bonito interpretar el personaje que te toque, ¿no? Y después de, por ejemplo, estaba checando ahorita, después de 35 telenovelas en una carrera, ya 35 telenovelas es hablar de mucho, en una carrera de tantos años, Lourdes, ¿cómo
¿cómo eliges los papeles que te puedes dar el lujo, ¿no? De decir, este sí lo quiero, este ya no, y qué me va a dar a proyectar o qué obtengo de él? Es que desde que lo estoy leyendo, lo estoy ya viviendo. Ajá. Porque si no me llega así, no lo va a poder interpretar, ¿no? Uh-huh. Pero pues, yo creo que cuando me eligen, ya pensaron en mí, que sí puedo hacerlo, que sí puedo proyectar eso que quieren que proyecte. Hay veces que digo, no, esto yo creo que no lo voy a hacer porque uh-huh. digo, no, no tiene, esto no tiene marido, no tiene hijos, no tiene... Entonces, de personajes muy etéreos que de repente digo, oye, mejor esto... No, porque es que no le va a pasar nada a este personaje, no está vacío, ¿no? No, es un costal. Entonces, en esa ocasión he dicho que no. Okay. Claro. Y tú no, nada vacía, de nada, de nada. Pero también, por ejemplo, en las amistades, eres muy amiga de Maribel Guardia, de varias del medio. Porque sí. Luego, y ahorita mi hermana, que estás Maribel, girando, un besote. Con muchas mujeres, porque luego, no, que mujeres juntas ni difuntas. Me ha tocado nada. Ir primero con Busco Marido, bueno... Sí. Primero, busco el nombre de mi vida, marido, estuve año, ajá, 7 meses con puras mujeres. Uh-huh. Y ahora con puras mujeres. La verdad es que sí me llevo bien. O sea, se hace como una familia, una camaradería ahí. Pues padre, la verdad, sí, es que, claro, es muy divertido. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo que preguntarte. Hace como 23 años yo te entrevisté. Y recuerdo que había una sección que teníamos de belleza, 23 años. Y ya era grande. Ya era grande. Ya era grande. Y yo recuerdo que te pedí un tip de belleza en aquel entonces. Y tú me decías de un aceitito, creo que de almendras, que te ponías y no sé qué. ¿Cuál es el tip? Porque yo después de 23 años que te veo espectacular, te veo como hace 23 años. Y yo quiero saber si ya me hice mal en no ponerme el aceitito. Ahora se ha sofisticado la cosa porque Pues yo soy imagen de unas cremas, que, ajá, por cierto, voy a traer para presentárselas en este programa, sí, para que las conozcas. Sí. Claro. Sí. De todos modos, podemos estar aquí en mi chat, tú también. Porque son sensacionales, la verdad que sí. Me han resultado increíble, sobre todo porque cierran el poro, hacen que pues, la crema antiedad que te digo... ¿Te renueva la piel? Está espectacular, ¿no? Te renueva la piel. ¿Y tú te involucraste en todo eso de la crema o realmente nada más? Me involucré como porque la empecé a usar. Ajá. Y así es como entré a ser embajadora. Primero la usé y luego fui embajadora. Oye, Lourdes, ¿y todo eso tiene dueño o tiene compañía o entretención? Nada. Ay, ¿cómo? Todavía. ¿Cómo creen? No pierdo la esperanza que encontré. ¿Requisitos que está viendo la tele, capaz? Pues quiero un hombre increíble, realizado, exitoso, que tenga química conmigo, ¿no? Porque también la química que es no que se intimide. Claro. Sí, que no se intimide, no, claro que no. Y que, pues, quiera compartir mi vida, que me acepte como soy. Está difícil, ¿no? ¿Edades? No, pues... no lo voy a cambiar. ¿Edades entre Chabalón. Los 50 y los 68. Ándale. Ah, mira, rango. Está bien. Sí, está bien. ¿Amplio el margen? Claro, si tienen 49, no importa. No, nos vamos a poner exquisitas. No, ¿quién soy yo para negarme, no? Dice. Y bueno. ¿No te ofrecen mucho colágeno en redes sociales? Ay, que tú. Colágeno me ponen, o sea, ahí. Hombres más jóvenes. Ah, sí, me ofrecen así de repente. Estoy aquí a tu disposición, mi querida. ¿Milf? Digo, sí, Ay, si no, a ver, pues, manda foto. Ay, será de corazón. Me gusta. Ah, bueno. ¿Eres tímida? No, la verdad que no. ¿Eres discreta? Discreta, que es diferente, ¿verdad? Ah, discreta, eso sí. Está bien. Hay que cometer pecado, pues lo tiene todo el mundo que saber, ¿no? Exacto. Pero oye, pero ¿te gusta que te presenten así de repente, que te armen la cita o conocer tú por tu parte a la persona en cuestión o cómo es diferente? Pues yo de repente les digo como entusiasmo, por ejemplo, amigos de Tampico, voy el 17, voy a estar allá, muy porque bien. Todos los tampiqueños, ahí voy a estar en el teatro. Fríquense. En el Teatro Metropolitano, 7:30. Y de repente, pues yo pienso, pues van a llegar, ¿no? Y sí llega mucha gente a saludar, pero nadie te da su teléfono. Ay, bueno, no. Pásenme su teléfono, su foto. Es bueno decir, estamos dispuestos. No es lo mismo disponible que abierto. Dispuestas. Sí, abiertas a la posibilidad. Abierta, sí. ¿No? Yo tengo tan hecha mi vida que quién sabe, ¿no? Pero claro, si quiere alguien caminar a mi lado, pues una ventaja. Agarre fuerte porque vamos fuerte. Eso me gusta. Y por lo pronto, mañana en Puebla, Puebla. Y Jesús. Puebla, Hijas de Sumar, el CCU mañana, los espero. Y pasado mañana nos vemos en Veracruz. De ahí tomamos un vuelo para ir a Tampico. Muy bien. Tampico el 17 y así. Así hemos estado. Gracias a Dios. La verdad que estoy muy agradecida con Dios por esa oportunidad de estar en una comedia que tiene éxito. Mucho. Y de arriba para abajo sin parar.
y con el gusto de la gente que se ríe, que la pasa bien, que se puede olvidar durante 2 horas de sus problemas, claro, y pasarla bien. La verdad es que hay que reírnos. La Discus te manda muchos besos hasta ahorita, después de una cirugía chiquis, ya luego nos platicará, pero te manda muchos abrazos. Gus, te ves guapísimo. No sé a dónde fuiste, pero si te fuiste a hacer un tour, luego me dices la receta. Nos va a tener que platicar a todas. Querida Lourdes Mugía, bienvenida siempre. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Sadie, y que sea un éxito. Gracias. Hija de su madre, un aplauso para la hija de su madre. Allá nos vemos. Claro que sí. Bueno,